todos, ya que no solo 5 segunditos para que tenga que fijar ahora mismo Chicha. ¿Entiendes? Chaya, que sale ahora mismo a la palestra de nuevo para Denis Wynn, para este Yui. Parece que no lo ha aprendido de la partida anterior, que han querido verla de nuevo delante. No. Para Wicker. Ya subo para Wicker. Ya subo para Wicker. ¡Qué huevos tenéis! Yasuo que sale al Olympic para la top lane. O quería contra Orianna. Digo una cosa. Soul es main Yasuo. O sea, Soul tiene un montón de partidas de maestría con Yasuo. O sea, que puede ser perfectamente medio. Me sigue pareciendo de tener los huevos de acero. Sí, sí, hablando mal y rápido. Pero mira, yo creo que va a ser para Wicker. Está bien desconcertado. Por el lado derecho son los de Kuma, en plan de... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde ¿por sale, qué? ¿Dónde sale Yasuo? Yasuo? ¿Me lo podéis explicar? La ratita. Pues sí, sale la ratita presumida, sale ya Twitch para este Morrison. Tiene que fijarlo, lo ha fijado ya, efectivamente. Ya tenemos, vamos con la segunda fase de Vans. Yo ahora me empezaría a quitar, si fuera el equipo de Kumba. Jungla. Hay que quitar... Yo quitaba jungla. Sí, porque es lo que no tiene el equipo contrario, porque Yasuo puede ser muy fácilmente. Claro. Yo quitaba jungla y... y listo. A ver cómo lo van haciendo todo. Me comentan por aquí, Yasuo buen pick, QBSR. Y sí, si nosotros no lo negamos, pero pasó loco. ¿Para competitivo? A ver, ¿para competitivo como...? Bueno, da igual, no voy a hacer comentarios, que luego Rek'Sai. Voy a ver. Rek'Sai, la verdad que Cucu, a pesar de no haber cosechado una victoria en la partida anterior, lo ha jugado muy bien. Mejorable en algunos puntos, como siempre, pero lo ha jugado, la verdad que es muy bien. Y está obligándole a coger un pick que a lo mejor no se sienta tan seguro. O que no siempre, si le banea 5 jungla, lo normal al final es que algunos que no usen normalmente tenga que usar. Y ya no son 5, sino que ahora puede... Bueno, ahora sí son 5 porque está ahí ya van fuera. A ver cómo lo van haciendo. Queda un último ban. Todavía puede caer. Mao cae. Todavía puede caer. Algunos junglas que todavía están por ahí sueltos. No, a lo mejor incluso el Twitch puede ser jungla, ¿eh? Uf. Bueno, ha sacado un Yasuo medio de frente. Ya no sé ni lo que pensar. Ahí tenéis toda la razón, Fenix. Que es que podría hacerlo perfectamente. Galio, que sale baneado por parte del equipo de New Game ahora. Y a ver qué es lo que coge ahora mismo el equipo de... de Kumbak. A ver qué es lo que enseña. Yo creo que debería de coger directamente al top. Y dejar la posibilidad de pequear, que... ¿no? Casi. Bueno, pues ya tenemos... Te digo una cosa. Vamos a romper una lanza a favor. Que puede ser para todo. Cucu tiene unas cuantas jugadas destacadas cuando se jugaba casi jungla, que la survival en la primera season. De hecho, tiene una de un robo de Nashor, que es Kalelan Ram. Bueno, pues entonces... Pero, veamos. Hombre, también es verdad que siendo dos squishy que son ahora mismo por parte del equipo de New Game... Obligas al top a cogerse un tanque. Efectivamente, bueno, Klee no es lo más tanque que podías tener. También, bueno, tiene quizá un Shen. Hombre, es que Klee blimpiquearlo. Ya de por sí, blimpiquear Yasuo ya es para echarte de comer parte. Pero es que blimpiquearlo encima Klee. Sí, pero aún así, el jungla que tiene que tener ahora New Game tiene que ser AP. Porque tiene un equipo full AD. Está Rumble disponible. Está Rumble, por ejemplo. Bueno, está Elise, por ejemplo. Elise. Verdad que luego Elise, el problema es que una vez que llega al minuto 20, 20 y poco, ya Elise ocupa Chin, ya no hace nada más. A ver qué es lo que escogen, Rumble si están abiertos. Pues mira, van a querer coger a Elise, van a querer jugar una setup de un early muy fuerte. Pues la verdad es que es un early muy bueno. Sí, early mid game. Quieren acabar la partida antes del 30 y se nota en el drafteo que han hecho. Pues sí, el problema es que como esa partida se alarga un poco más de la cuenta, la setup se desinfla a una velocidad brutal. A ver cómo lo van haciendo todos. Vamos ahí el pick de Kennen para la top lane para ir contra ese Shen. Pues no lo veo mal, ¿eh? No, te voy a decir, no me parece mal. Además de que te aporta engage extra, que con una Orianna y un Rakan. Está de más tenerlo ahí en la recámara, podríamos decir. Así que a ver cómo lo van haciendo todo. Pero yo digo, inicialmente, no me disgusta la verdad que la setup de ninguno de los dos equipos. Sí, si tuviera que quedarme, me gusta un poco más la de los chicos de New Game. Sí. Pero es que tampoco me gusta más. Porque yo es que las setups estas que sean de o ganas en 25 minutos o para casa, no soy muy partidario de ellas. A ver. New Game va prácticamente para cazada, para hacer un buen early, para intentar conseguir la partida en mid game, pero como se alarga un poquito más, la teamfight que tiene el equipo de comeback le puede pasar bastante factura a los de New Game y pueden dar la sorpresa. Yo optaría, ¿vale? A que intente comeback no pelear en el early porque todas las peleas se le van a poner en su contra. Pero bueno, a ver, pueden dar sorpresa. Lo que tienen que forzar es peleas, pero más caramuzas, más que peleas. Sí, más caramuzas. Porque Kha'Zix es muy bueno matando a objetivo solo. Muy bueno, de hecho yo diría prácticamente que si no es el mejor personaje del juego, le falta poco. Porque el daño que tiene es una brutalidad, tiene muy poquito cooldown en la Q. Ya te digo, a mí me parece una opción muy buena. De los junglas, de los mejores.
Eso sí, no, yo me refiero de jungla, sí, no, sí, de, no te quito, no, la raza. En general hay personas, claro, que pueden hacerlo un poquito mejor. Un pero poquito, pero es eso, de un pequeño stun o y tal en casi significa muerte. Pues sí, un poquito lo que me comenta la partida, que está ahora mismo pausada. Qué raro, ¿no? No sé si hay algún tipo de problema, a ver si nos pueden confirmar los compañeros cuál es el problema que ha podido pasar. No lo vamos a decir, ¿verdad? No. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí la partida. Nos puedes poner en pausa ya que y vemos y podemos comentar, pues, no sé, lo bonito que es el color vintage. Mira, es un feed de Instagram. Qué la bueno. Grita del invocador. Ahora una frase reflexiva de Paulo Coelho. Tipo, de cada 10 personas que ven la televisión, 5 son la mitad. Guión, Paulo Coelho, 2017. Estaría bonito, ¿eh? Estaría bonito, estaría bonito. La grieta del invocador ya los podía haber puesto en la parte del dragón, ¿no? Por lo menos que sean dragones como cargando, ahí la base. Que de hecho no ha cargado. Mira, está en el PC y todavía ha dado la vuelta en el barquito. Sí. ¿Tú te acuerdas de la grieta del invocador antigua? Pues la verdad que me acuerdo, ¿eh? Cuando estaba vagamente, el, pero el, me primo, el primo de Timo con barba. No, yo creo que es el abuelo de Timo. Bueno, por lo menos, sí. Pues, la sí, barba sí, que tenía tenía el bigote parecía al maestro del de Karate Kid, ¿sabes? Era curioso. Que no había ni escalones, no tenía la barrerita esta al empezar. Tú nada más empezabas, comprabas corriendo y digo, que un poco más y parece que estabas jugando al Minecraft. Sí, sí, sí. Más, bueno, sí, eso ya aparte. Bueno, y cuando existía la opción del terreno rápido, que te cargaba el juego en modo paint, ¿vale? Pues parecía que había dibujado a mi prima con el paint del juego, eso era maravilloso. Que me acuerdo que vino un amigo a mi casa con el juego recién instalado y me dice, tío, se me toma en tu ordenador, no sé qué. Digo, tío, pues mi ordenador es bueno. Y dice, ¿has quitado el terreno rápido? Inocente de mí, digo yo, sí, claro, mi ordenador lo tira, yo lo tengo que quitar. Y cuando lo quité, dice, hostia, es un juego nuevo. Sí, sí, sí. Fue mágico. Tiene hasta color, ¿eh? Tiene hasta color, digo, y profundidad. Sí. Tenía profundidad el juego, ya para mí eso ya era, vaya. Cuando me jugaba yo mi Vladimir, porque claro, yo... Vladimir, con ese GAP, ¿no? No, yo digo de cuando empecé contra nivel 1 o 2, que decía yo, claro, si Vladimir es un vampiro que roba vida, ¿qué hago yo? Me compro los objetos que dan robo de vida. Y yo voy como un campeón con Vladimir con 4 espadas de Dora. Madre mía. Pues yo, me duró poco. Yo el que empecé a jugar es Nasus, pero lo venía de support y me maseaba la W. Porque digo, eso está roto. Está roto, es una linchita barbaridad, hombre. No, pero eso, y bueno, y Pix así estúpido de decir tú, o, por ejemplo, de jugar a Twisted Fate, decir, cuando no había ni meta, cuando te podías tú sí, llevarlo claro. A de carry a medio, jugabas con Ashe con tele porque tirabas las flechas y te importabas para pegarle, eso era otro mundo, era otro mundo. Sí, bueno, nos comenta producción, sí, jugaba Twitch y Evelyn, que no se podían, no se quitaba la invisibilidad y te ponías con tus 6 capas de fuego solar que se estaqueaban y ya está, no tenías que hacer nada. O el Garen de la teletienda, que era lo mismo, era Garen también, con botas de movilidad 3 y 5 capas de fuego solar, girabas con la E y ya está. El resto lo hacía solo el juego, no tenías que pensar mucho. O sea, muy, muy vieja escuela, sí, muy vieja la escuela. Que... Con la Sivir antigua. Era bonito, ¿eh? La Sivir antigua que no tenía zapatos, tenía bloques de cemento por pie. No, nada, tío. Yo no sé cómo podía andar por el río la mujer. Imposible coger a esa mujer, ¿eh? Pero bueno, ya lo que tenemos por aquí es la partida, comienzo. Yo diría que prácticamente estándar para todos. Que sí. No hay nadie que lleve una cosa. Quizá a lo mejor Orianna con Orianna la poción de corrupción. Pero contra un personaje como Yasuo es bastante necesario. Porque el Pokémon que le va a meter es importante, ¿no? Y Lulu con moneda. Ya en la 720, menos mal. Mira que yo soy mi support y me gusta el meta, ¿sabes? De que haya diferencia de objetos de support. Pero es que llegó un momento en el que todo el mundo jugaba con moneda. Sí, más, jugaba Morgana con moneda. Sí, hacía compacto de piedra. Brand con moneda. ¿Y por qué? Bueno, menos mal, ya la han bajado. Ahora solo regenera el 6% del mana que te eso falta. Es, porque antes eso, esa era una cruz fiesta. Sí, no, es que podías jugar todo con moneda. O sea, incluso no te hacía falta porque además, como encima. Luego la mejora al ojo del equinoccio, creo que se llama. El ojo del equinoccio. No, el ojo del equinoccio es la del verde, creo. El ojo del equinoccio, no. Es la del objeto del Targon, sí. El otro es... El ojo del equinoccio, sí. El ojo del oasis, eso. Que te lo hace... Encima es que es el más barato. Entonces, sí, en plan ¿por qué no me voy a hacer la moneda? O sea, me dan más oro que el rival. Porque da igual lo que haga el rival, no va a sacar más oro que yo. Mana. Voy a ganar más maná para poder pokear o simplemente para poner más escudo. Eso es. Y encima luego mejorarlo al tope es más barato. Sí. Pues, oye. Y encima cuando pusieron las quests, las misiones de los objetos de support... Es que cogió un value el objeto, o sea, cogió un valor enorme, porque claro, con support tipo Rakan, por ejemplo, que estamos viendo, o Lulu, que son personajes bien para hacer un engage, bien para que se retire tu compañero, una vez que lo cargabas era súper útil. Sí, sí. Entonces, ya te digo, era una cosa un poco curiosa, ¿no? Que la dominancia que tenía ese objeto, pues, bueno, es que es normal. No, y ahora menos mal que se han dado cuenta y han mejorado un poquito
el objeto de AP de support y han nerfeado la moneda porque era muy necesario. Sí, no, y el problema también es que eso favorecía a que parecieran de este metajuego que tenemos ahora, ¿no? De... Sí, de los censers. Sí, que ya de por sí el incensario estaba bien como estaba, no, no hacía falta hacerle nada, ¿no? No. No, no, no. No, digo de antes de. No, del, no, ya, del ya, ya, no, ya, por eso, por eso. Te lo hacías con algunos personajes, pues decías, va, me da un poquito de movilidad, me da un poquito de AP, tal, no, ahora que es. ¿Tienes alguna manera de aplicar pacto de piedra? Sí, incensario. Pues ya ves. Ya está. Los Morgana con incensario. Y Trandle. Y Trandle. Es que madre de Trandle, además, es que eso era. Hablando, era estúpido, ¿no? O sea, ponías el pilar de. No me hace falta ni tener skill, no te venía a apuntar. ¡Pum! Sí, mira, sí, sí. Ya te meto un pacto de piedra, me da igual tu vida. Pero bueno. No. Ahí está Elise perdiendo un poquito de tiempo. Porque sí, no va a conseguir nada realmente. Sí, sí, no, porque Orianna es que no se va a exponer. Por eso. De hecho, me sorprende que Orianna esté jugando con este lugar y no esté jugando o con barrera o con cleans para esa Elise. Pero está bastante bien jugarla con eso por si intenta Yasuo hacerle un uno contra uno. Sí, pero si yo, es que me mejor, yo es que me veo mejor barrera. Es verdad que luego el extenuar, cuando avanza un poquito más la partida, es mucho más útil que la claro, barrera. Claro, y date cuenta que, por ejemplo, como coja bastante ventaja como ha cogido antes la... La Shaya, Blue Fanny lleva a prender. Pues como a ver, como la para. O a un Yasuo. Sí, sí, no, pero tío, sí, entiendo lo del hecho, pero normalmente te sueles coger el segundo summoner un poquito más orientado a lo que es la fase de línea. Y es verdad que el extenuar te quita, o sea, no te da tanta ventaja en fase de línea, pero luego lo agradeces un montón. Claro, eso es. Entonces, ha hipotecado un poquito la fase de línea para tenerlo mejor en teamplay una vez que se acabe. Pues sí, también estamos viendo que Elise no está terminando de tener mucha presencia porque ha estado mucho tiempo perdiendo los medios y no puede hacer nada. Baja esta bot lane, pero es que ni Morrison ni Blue Phoenix se están aquí exponiendo absolutamente nada. Están jugando, y mira que son Rakan Twitch, que inicialmente tienen un factor de engage, un vector muy grande. Sí. Pero es que no, y no tienen la necesidad. Deberían de aprovechar ahora que tienen ese engage. Sí, pero sabiendo que no tienen un poquito de visión, fíjate, esto es lo que comentamos del extenuar, sí. Que bueno, pues te sirve para esto, la cámara que se ha vuelto un poquito loca, Gus que sufría un poquito en la top lane. Pues yo creo que arriba puede haber primera sangre. Y en medio, no, de hecho arriba, fíjate, arriba está ahora mismo Kennen, sí, tocado, míralo. Y se lleva finalmente a Shen. Sí, estaba claro. Pues le ha costado un poquito, pero al final se llevaba esa primera sangre Kennen, Gus que se lo llevaba, lo que no sé yo, yo presupongo que sí, ¿no? Por mi lógica, como se suele decir. Si efectivamente Kennen va a ser AP, digo, claro. Tiene la duda si va a ser AP o AD. Bueno, Soul que se lleva ahora mismo la kill encima de ese Draco. Sí, ha aprovechado que no tenía ya el extenuar para... Sí, sí, ya sabes que una vez que no tenga extenuar Orianna y no tenía flash tampoco, pues se lo había gastado con Elise, ya ahora mismo es un paso de la mid lane. Simplemente tienes que ir y meterle los links y fuera. Eso es. Porque no tiene otra historia. Es verdad abajo, que sí que está ya a nivel 5, pero abajo bueno. Deberían de aprovechar de que Yui no tiene esa ultimate que puede esquivar bastantes cosas. Y yo haría bastante engage por parte de Rakan. Pues sí, una cosa curiosa que estábamos hablando antes, precisamente viniendo a cuento de todo esto del metajuego, que ayer a mí un poquito más aburrido, y es que ninguna de las dos bot lane llevan barrera curar. Es verdad. Lleva, Lulu lleva destello curar, o sea, destello extenuar, perdón, y Rakan lleva destello prender. Lo de Rakan lo entiendo, ¿no? Porque es un support de hacer un all-in enorme, pero quizás con Lulu no puede ser mejor. Y espérate que ahora mismo Cuckoo hace el engage y fuerza en el flash de Yui. Y esto es un problema. Sí. Esto ahora es un problema porque... Un Twitch Rakan contra la bot lane sin flash es un señor problema. Sí. Así que a ver cómo lo va haciendo todo, pero ahora mismo ahora tiene que jugar New Game con pies de plomo. Debería de fijar un poquito la línea y esperar que la propia Elise se aparezca por abajo intentando hacer un counter gank o intentando sacar un summoner del otro equipo y así por lo menos compensar un poquito las cosas, porque si no se va a poner la cosa bastante fea para New Game. Pues sí, hay un poquito lo que tú nos comentas, Feni, a ver cómo lo van haciendo todo. Pero ya te digo, inicialmente la partida relativamente pausada. Sí, es verdad que pienso que esta Elise debería tener un poquito más de presencia, tiene que empezar a gankear un poco más, porque Elise sí que es jugar con un cronómetro. Sí. O sea, Elise una vez que llega al minuto 25-20, se empieza a desinflar. Además se desinfla muy rápido, porque teniendo en cuenta de que realmente no tienes ningún tanque en el equipo contrario. Porque cuando juegas, por ejemplo, contra tanques delante, pues sí tiene todavía un poquito entre el Liandry con el W, la Q que es daño porcentual y demás. Eso es. Tienes un poquito de todavía de ventana de utilidad, pero es que contra ese setup es que no tienes nada. Vamos, yo de hecho me centraría un poquito en la mid lane y en la top lane, porque ahora que tiene nivel 6 Soul, si mete bien un tornado y compacta la ulti, la sí, cadena de CC puede ser importante y aparte de que deja a la Orianna un poquito más fuera. Y arriba porque Shen es uno de los mejores receptores de ganqueo que hay en la top lane con ese taunt.
Así que yo aprovecharía eso para hacer un buen combo e intentar sacar un poquito más de ventaja en este early donde la reina es Elise, ¿no? Pues sí, un poquito lo que comenta, verdad que Kha'Zix también sigue siendo bueno en early game, pero ni de lejos llega al nivel de Elise. Claro, Kha'Zix con la ulti puede aparecer por cualquier sitio y... Sí, pero el vector de gank de Elise con el cocoon, con la maraña, no tiene ningún jungla prácticamente. Lo tiene solo, luego tendría un poquito más Sejuani cuando llega al nivel 6, pero claro, al nivel 6. A nivel 6, claro. Elise desde el nivel 2 prácticamente puede ya hacerlo. Sí, pero... Entonces... Es eso, esperar el momento, ver qué línea tiene mejor recepción de gankeo e intenta hacerlo. A ver cómo lo van planteando todo, pero yo digo inicialmente... Soul, no debería tener problemas. Vemos ahí ahora mismo que se acaba de enfrentar Chicha contra este Wus. Y bueno, se ha salvado al final. De hecho, espérate que se lo pueden cargar. Sí, espérate que ya volvió de Shen. De hecho, que se le da la vuelta a la pelea. Yui, mientras tanto, que se llevaba la kill encima de Rakan. Traición de traición el matrimonio, ¿no? Sí, se lo ha cachado ya a Rakan. Dice, esto, pues esto con otra. Con otra rata, en este caso, pero bueno. Vamos a ver cómo lo van haciendo todo. Pero inicialmente, New Game, que empieza ya a hacer rodar la máquina un poco. Empieza a ya mover y a llevar la partida por donde ellos quieren llevarla. Y espérate que llega ahora mismo Pupu, se mete en invisible ahora mismo Twitch. Tele porque llega, creo que es por parte de Yasuo, pero que sí. Lo cancelaba. Y bueno, llega Cuco ahora mismo otra vez, sabe que Yui no tiene todavía flash disponible, pero si tiene la ultimate, está haciendo muchísimo daño a Morrison que puede morir, Morrison que sigue golpeando, pero no va a ser suficiente. Se lleva otra kill más Yui, se la lleva 2-0, que va ya Chaya otra vez. Y esto empieza a ser un poquito un reflejo de la partida anterior, ¿eh? Que se empieza a descontrolar Chaya muy pronto. Sí, no vemos a Yui que tiene un control del campeón bastante, bastante grande. Y tú no le puedes dejar ni un milímetro, porque te hace lo que te ha hecho y ahora prácticamente la bot lane ya la han ganado. Pues sí, la verdad es que ya la bot lane lo tienen muy complicado para darle la vuelta a este Twitch Rakan. Ya el momento en el que tenían superioridad acaba de pasar de largo. Sí. Y ahora lo único que te queda es un poco rezar porque Elise pueda bajar abajo y que tenga un poquito más de presencia, pero ahora mismo Elise súper, súper, súper desaparecida. Sí, yo sí es verdad que la otra línea como va medio bien, tampoco es una gran pérdida, claro. Pero... Yo de hecho viendo la ventaja que tiene New Game ahora abajo, forzaría un 4 contra 1 en bot, intentaría hacer un buen diveo en la torre y me llevaría la primera torre. Yo creo que ahora teniendo disponible Wither el TP y viendo que está por ejemplo Elise abajo... Yo lo haría y tiraría la primera torre para abrir un poquito de visión en el mapa. Pues bueno, te voy a cortar aquí un poco la conversación. Elise que se metía, fallaba el cocoon después del fly, llega el tele por parte de Wuku, que se me la última y madre mía, daño, que está haciendo ahora mismo Lulu. Se llevan a 1004, siguen hacia adelante Blue Fenix, que tiene que flashear para allá afuera, pero Wicker flashea también, le sigue, se lo carga. Morrison, que recibe mucho daño, el bufo rojo lo puede matar, se lo lleva finalmente Yui. Racha de asesinatos para el tirador de New Game. Llegaba por detrás ahora mismo Draco, mete la Shogui, pero es que no tiene daño todavía. Llega también Cucu, no pueden hacer nada. Dos kills más para el equipo de New Game. Una kill que se llevaba ahora mismo el equipo de Comeback. Se llevaban a ese pobre 1004 que era el chivo expiatorio. Y espérate, Cucu, que puede tener un problema. Busker tiene mucho daño en la última. Madre mía, qué bien la acaba de hacer Yui. Sigue hacia adelante, Soul le golpea. Se lo lleva con Yasuo. Se lleva dos kills más. Yasuo 4-0. Oye, parece que me han escuchado, ¿no? Parece que sí, que te han escuchado, que están aquí un poco aplicando. Y ese muro. No, no lo entendí yo tampoco. De hecho, me quedo callado porque es que he visto el muro y digo yo, voy a buscar la cega. No lo entendí, pero bueno, da igual, se lo puede permitir. Va 4-0. Ruseiko, Rico, que se acaba de llevar ese bailarín espectral. Botas de Mercurio. ¿Será otra partida de 20 minutos? Uf, no lo sé, pero con un Yasuo 4-0 y una Chaya 3-0. Si no son 20 minutos le va a faltar poco, sí, ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí. Yasuo en el momento en el que se pone por... Es que por eso juega Yasuo un competitivo, porque necesita mucho snowball. Sí. Muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Lo acaba de conseguir. Lo ha conseguido. Ya está. Ya está. O sea, que tú vayas 4-0 con Yasuo en el minuto 12... Sí, ya tiene el bailarín completo, incluso se ha hecho la vuelta de Mercurio para aguantar un poquito a la Orianna. Es decir, este Yasuo ahora seguramente irá directamente a por, salvo, por el filo infinito. Salvo que cometan un error enorme. Sí. Esto ya es muy difícil que le pueda dar la vuelta a Comeback. No por nada, sino por lo mal realmente que está yendo Twitch. 0-2. Es la fuente de daño grande que tiene. Es verdad también que la composición de Comeback es pues, muchísimo mejor. No, y que hace un poquito honor a su nombre. Que puede hacer un Comeback en un momento dado. Puede volver a la partida en un momento en el que le salga una sola pelea bien. Sí. Si le sale una pelea bien, le da la vuelta a la partida totalmente. Porque es el problema, lo vuelvo a decir. El problema de tener un Yasuo y un Elise.
vas a contrarreloj, te necesitas ganar la partida lo antes posible. Mientras más consiga el equipo de Kumbak alargar la partida, mejor para ellos. Sí, es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De que están jugando los de New Game una seta para él y para mi game. Pero cuanto más se alarguen, más le beneficia a Kumbak. Pues sí, un poquito lo que tú nos comentas por aquí. Fénix, torre de medio que debería de caer sin mucho problema para el equipo de New Game. Primera torre, no. Que va, tercera torre ya de tercera, partida. Tercera. Madre mía. Sí, Shaya se llevó la de top. Claro, yo digo, yo bueno, la primera no, digo, o sea, segunda, pero claro, si ya es la primera de mí, pero la partida es la tercera ya. Mira, están pingueando Heraldo, sería buena decisión por el hecho de que pueden ir todo el después y hacer uno. Y aumentar el snowball. Claro, simplemente todo lo que sea denegar, todo lo que sea denegar al rival realmente te viene bien. Sí. Y en este caso el Heraldo pues puede ser un factor un poquito game changer, ¿no? O sea, de determinar el rumbo de la partida, o por lo menos evitar que se te vaya de las manos del todo. Sí. Te lo hace y recortas posibilidades del rival, de hecho. Hacer Heraldo y luego hacer automáticamente el dragón es una opción muy muy buena y sí. Considero que sea muy inteligente por lo que comentamos de denegar totalmente al equipo rival. Y espera también Yui que se quiere intentar hacer el 3 contra 1, llega la última y siempre más suficiente Yui que puede morir, Yui que se lleva que es un salvaje por parte de Lulu, casi mata de esto a Morrison, pero da igual, llega ahora mismo Yasuo, llega Yasuo, 6 de Will, le da Sony Egeton, kill que se lleva ahora mismo, se hace la doble, puede hacerse la triple seguramente. Se va finalmente Morrison, no quiere arriesgarse, pero que lleva Blue Penny, no puede hacerlo, se la va a llevar. No, digo Morrison, el que no se arriesga. Ah, vale. Dice yo, no. No, pero Soul dice, bueno, esta es mi casa, aquí mando yo, voy 6-0 ahora. Te digo una cosa, llevando un Yasuo con las setas que llevas, tienes que hacerlo. Sí, no, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Lulu con los escudos, Polimorfia. Y que eres Yasuo. No, si han gastado la ultimate en Shaya. Vale, lo que pasa es que le ha cortado el teleport, se lo ha cortado Kennen, por eso solo ha puesto el escudo pero no apareció. Pues yo me quedaba pensando, digo yo, ¿cómo no va a aparecer? Claro, pero es que ha sido eso, es que supongo que se lo habrá cortado. Sí, lo di por hecho. Entonces ya te digo, es que con Yasuo lo que tienes que hacer es esto, lo que está haciendo Soul, sí. Es, he conseguido hacer Snowball, voy a reventar con Snowball y ahí lo tenemos, que está ya. Pues oye, teleport directamente acaba de hacer para contrapushear abajo, que la línea se queda a su favor. Si es verdad que había muy poca oleada y no hacía una falta tanto contra, pues yo he perdido ese teleport que le daba un factor importante. No ha sido inteligente gastar el teleport por una sola oleada. Pero bueno, aún así lo querían hacer por intentar pushear un poquito más la línea y tener el dragón de free. Pero mira, ahora ha tenido que volver a base después de una oleada. No le ha salido bastante rentable y bueno. Pues a ver cómo lo van haciendo todo. 10-4 que va el marcador global de muertes. Ahora mismo Cuckoo que estaba ahora mismo metido dentro de ese arbusto. Llegaba a Wicker que le tenían visión. Le está golpeando Cuckoo. Se queda muy tocado. Tiene que saltar hacia afuera. Llega Cuckoo. Ahora mismo se puede echar a Wicker de la pelea. Le aplica la primera carga. Le aplica el W. Le tiene que usar el proto cinturón para huir. Y ahí lo tenemos. Dragón de Océano que se va a hacer en minuto 15-30. Pues dragón que le va a venir realmente bien. Bastante bien a Shaya. Bueno, Shaya y en general yo creo que todas las bueno, en general, pero el siguiente dragón que creo que es Océano también. Lo vamos a confirmar ahora mismo. Siguiente Océano también. Pues podría haber sido peor, podría haber sido de montaña o de fuego infernal. Sí. Y ese hubiera venido más. Fíjate ya el daño que tiene Chicha, que le hace muchísimo daño. Llega la Showway Doriana. Espérate que puede forzar la pelea. Puede ser esta la pelea determinante. Tiene que tirar el ultimate Yui. Cuckoo que está por delante. Se puede llevar una kill. Morrison que se lleva 1004. Se mete en medio Cuckoo. Le sigue haciendo muchísimo daño. Intenta que Cuckoo tire la debería de pasear. Y espérate que se lleva la kill. Se va la kill. Sigue hacia adelante. Puede retirarlo. No tiene proto cinturón. Pero si tiene flash disponible. No lo ha tirado porque no le parecía lo oportuno. Dos kills que se lleva Kumbak. Y esto es precisamente lo que New Game no puede permitirse. Sí. No pueden permitirse estos errores. Es lo que estábamos hablando. De hecho, ahora van a tirar tier 3 de medio y podrían forzar un poquito incluso para la tier 2. Lo que pasa que Bush, si hubiese flasheado antes de comerse el stun, yo creo que podían haber. Madre mía, ¿qué ha pasado? W y el y la pasiva del Ecorrúnico. Al pozo. De hecho, ha tardado en morir porque con el salto del Ecorrúnico ha tardado en llegar. Sí, si no hubiera muerto antes. Bueno, pues aquí la descarriada, ¿no? Este tipo lo dice, lo tiro para ver qué hago. Y yo, mira el kill, qué bueno soy, Calculated, lo preparé en chat, ¿no? Calculated, oh my god, noob, easy, chapita, ¿sabes? ¿No? Pero como eres chapita en el subido de torneos, os aguantáis. Y ahora se escucha al otro equipo, oh my god, reporte jungler. Report jungler. Cero gang. Pues bueno, sí, aquí eso, ya la partida. Kumbak tiene que confiar en la teamfight que pueda hacer e intentar gastar lo menos recursos posible hasta ver una pelea que le pueda beneficiar. Si no, se va a ver bastante, bastante acorralado. Pues sí, la verdad que ahora mismo esta pequeña escaramuza que comentábamos, creo que a ellos les viene mejor ahora mismo. Ya con cómo va ese Kennen, quizás sí podrían plantearse esforzar un poquito más de pelea, pero el problema es que Orianna no puede seguirle. Twitch, por la build que ha optado, tampoco puede hacer un follow-up muy bueno. Entonces tienen que seguir forzando un poquito las escaramuzas, se han llevado también esa torre del medio
y les ha dado un poco de respiro. Pero ahora el problema es este, que sí que has tenido todavía el varón, el heraldo disponible, y Freddy que acaba de hacer el combazo Soul. Sí. Ya está, si es que, ya está, es que no sirve de nada. Orianna diría que lo que se está haciendo es el brazalete de la buscadora para hacerse ese Zonya. O sea, es que considero que es obligatorio. Sí, sí, debería de hacérselo, pero ya, vamos. De hecho, le puede dar gracia ahora mismo Soul, a Orianna a Survivor, porque como tenemos el video de torneo, no está implementado el cronómetro todavía. Eso es. Que el minizón ya, y el minizón ya contra un Yasuo, un Zed, una cosa así, es demasiado útil, sí, ¿eh? Sí, muchísimo. Demasiado útil. Estábamos comentando el otro día por Discord que estábamos varios de aquí de la liga que entramos viendo los mundiales. Y es un objeto que el value que tiene por 600 de oro es rentable. Es rentable, porque luego el tema de malo puesto fue en el Zonya. Bueno, Bush, que acaba de deletear a ese por 1004. Y espérate, Cuckoo, que hace el Olin, flashea para atrás para intentar salir y muere. Ha intentado hacer el subestimado, pero va a ser que no. Pero va a ser que no. Lo que le han echado el despacio otro tras. No, ya ves. No, ahí no podía hacer mucho más. No, no he entendido muy bien qué pretendía. O sea, yo pienso que ha subestimado mucho el daño del rival. Sí. Teniendo en cuenta que la primera evolución que se ha cogido han sido, creo que las garras. Bueno, espérate que la cena lo liga ahora mismo a este pobre de Yui. Llega la última y de Shen también. A ver si puede aparecer. Efectivamente, no va a llegar. Se lo... ¿No? ¿La han matado antes? Sí. Estaba justo detrás, lo estaba tirando detrás de ella. Sí, pero ha muerto antes de terminar. Ah, vale. Sí, digo, yo creo que había terminado. Vale. Es que estaba pensando yo que se la ha cortado, pero no. Ya se está poniendo un poquito por detrás ya a New Game. Ahora el problema va a ser ese Yasuo, creo yo. Es que Yasuo... le puede hacer uno contra uno, le puede hacer all-in prácticamente a todo el equipo contrario. Sí, ahora mismo la winning condition, o sea, la condición de victoria que tienen es que Yasuo siga bien. Eso es. Sí. Si Yasuo se empieza a desinflar porque consigan cazarle o algo, la partida se complica mucho para New Game. Muchísimo. Sí, la verdad que sí. Entonces, de hecho, fíjate que ya han recortado bastante distancia en lo que es el marcador global de kills. Sí, es verdad que en el marcador de oro siguen todavía muy por delante, pero es a base de la de objetivo que consiguió hacer. Sí, ya. Eso es. Entonces, a ver cómo lo van preparando todo. En un minuto 50 tenemos ya el dragón disponible. Nashor, que va a aparecer en 15 segundos. Y ahora mismo, Kumbak, si consigue forzar alguno de esos objetivos grandes, una pelea, y que la pelea les salga bien, yo creo que vuelven a la partida sí, sin pueden, ningún tipo de pueden problema. Volver. Lo que pasa es que yo creo que New Game va a intentar forzar un varón bastante, bastante rápido. De hecho, lo están pensando ya. O el baiteo. Pero yo creo que se lo pueden hacer bastante, bastante rápido con lo que tienen ahora mismo. Bueno, el guard que caía, no hacía falta al final ni baiteo ni nada. Pues mira, sé que sí, que siguen haciendo todavía del baiteo. Está ya su ahora mismo creo, en top. Yo creo que ya ahí es. Yo bien. Creo ya lo van ya, a hacer. Ahora ya sí, ya no es baiteo, ya sí que sí, lo están haciendo ahora mismo. Empezando, va a bajar el Nashor. Madre mía, lo rápido que baja. Cuckoo que acaba de poner un guard a ver si televisión lo cancelan automáticamente. Llega Wicker por detrás. Wicker tiene muchísimo daño. Morrison ya empieza a hacerle un poquito de daño. También tiene Orianna. Wicker que tiene que huir por patas. No tiene problema. Espérate, Soul no. Soul se metía en medio, caía al final a manos de Woods. Y esto es lo que New Game no necesita. No necesitan estos fallos, necesitan forzar tanto. Vas por la delante. Ratita, tienes que forzar el objetivo. Y espérate que llega Morrison que se mete por delante. Lanzaba el frasco, pero no puede hacer nada realmente. Ward para poder tener controlados a los chicos de New Game a través del muro. Y a ver cómo lo va haciendo todo, pero están empezando segundos. A poner nerviosos a los chicos de New Game. Sí. Están empezando a cometer errores, además de eso, de los nervios. Es decir, tenemos que cerrar el partido ya que se nos echa el tiempo encima. Sí. Va a ver cómo lo hacen. De hecho, ahora buena decisión de Buzz de pushear todo lo que pueda arriba. Deberían de hacer lo mismo con Bot. Yo no sé por qué se está peleando contra... No lo entiendo. De hecho, bueno, al final se ha cogido, me equivoco yo, se ha cogido de primera mejora las alas, pero... Sí. Van a hacer falta muchas más alas para volar ahí. Kill, que se lleva ahora mismo Chicha. Error grande por parte de New Game en las circunstancias que estaban. No tenías que dejar aquí la Chicha, tenías que dejar al carry o a otra persona. Eso es. Porque ya Chicha, por mucho que quiera, ya Chicha se ha desinflado. Espérate, el flash down que le acaban de meter ahora mismo al pobre Draco. Se lo lleva, llega el encantar de Rakan, consigue a tres personas, pero no tienen follow-up. No pueden seguirlo. Chicha, que se va a empezar a llevar estos lobos de la jungla enemiga. Ahora es cuando yo forzaría un varón. Sí, ahora están en posición de varón. O sea, son ahora dos menos. Claro. Son dos menos. O lo fuerzas a que peleen contigo y muere. Eso es. O te llevas el varón. O directamente varón para ti, gratis. Y eso sigues acumulando ventaja. Tiene TP ahora también Wicker, que puede ir a base e incorporarse a bot. Los demás se irían a todos. Sí, tiene la ultimate. Claro, por eso. De hecho, fíjate, espérate, Blue Fairy, que te metía donde no te tenías que meter. Se lleva la kill ahora mismo este chico Soul, Yasuo. Se mete Gus, madre mía, el daño que tiene ahora mismo. Ya se va a llevar también la kill encima de 1004, que no muere finalmente Gus, que tiene que tirar al Zonya. Moría también esa Elise. Moría también ahora mismo Gus. Morrison, que caía finalmente también. Consiguen cancelar el Nashor. Pues ni tan mal, ¿eh?
Pues eso te iba a decir, yo digo, pues de hecho se ha llevado se ha llevado prácticamente dos kills de New Game. Sí, 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 sí. O sea, y han cancelado un Nashor. Que me parece muy importante también cancelar Nashor porque con un Nashor ya sé que podía haber apretado New Game la partida sí, y sí, prácticamente cerrarla. Así que bueno, se van a tener que conformar con este Dragon, 12º segundo Dragon que se lleva el equipo de New Game. Bueno, ya se está haciendo Orianna el Zhonya, bastante importante. Y bueno, pues la verdad que bastante, vaya. Sí, 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 sí. Vamos, lo que me parece bastante extraño es que todavía no tenga ese cucu para poder comprarse ni Draktar ni Yomu. Sí, de hecho tiene ya la daga dentada, tiene las dos espadas largas, que transformará en el martillo de Caulfield. Pero todavía nada. Y la armadura de tela, la armadura de tela, yo creo que no será una Tabi. Yo creo que para las Tabi. Pero no veo quizá que sea la mejor opción para él. Yo creo que hubiera sido mejor o cooldown o mercurio cooldown para el CC. Cooldown, de hecho. Cooldown porque tu función a fin de cuentas es entrar, matar e intentar salir lo más rápido posible. Realmente las Tabi de es ninja, la diferencia es que Chaya le va a costar a lo mejor uno o dos autoataques más matarte. Sí. Porque realmente nadie más tiene daño físico. Sí, es verdad que Yasuo, pero es que Yasuo es que deberías de matarlo tú antes de que te mate a él. Y las Chavis de ninja no te van a ayudar del todo a cumplir ese propósito. A Yasuo yo creo que no va a poder matarlo de hacerle el all-in, sobre todo yendo 0-5, bastante por detrás y no teniendo objetos terminados. Pero quizás si se centra en el support o en Shaya intentarlo, una vez que gaste la ultimate, pues bueno, pues puede ser bastante, bastante bueno. Pero aún así no creo que ahora mismo Cucu puede hacer mucho. Es decir, yo creo que debería de intentar quedarse un poco por detrás y si ve que la pelea va un poquito a su favor, es cuando debería de entrar. A intentar sacar alguna kill, intentar sacar un poquito más de beneficio y es cuando él puede ser bastante útil en la partida. Si no, se está viendo totalmente fuera. Hombre, hay que tener en cuenta que va 0-5-4. O sea, realmente claro, con Kha'Zix... Sí. Yo pienso que es mejor en plan, si no tienes una línea con un gankeo muy fácil, porque realmente no tienes ninguna excesivamente fácil, jungla. Jungla y contra jungla o el counter gank, en plan esperar a Elise y jugártela, ¿no? Decir, vale, está ahí Elise, voy a bajar a la vez y vamos a intentar ver si puedo hacer el counter gank y matar a Elise. Pero claro, eso el problema que tienes es que tienes que tener un jungla que sepa traquear muy bien al jungla rival. Y yo pienso que ahora mismo es una de las funciones más difíciles que hay en partida porque no es llevar a tu equipo como tú quieres, sino es llevar a tu equipo como tú quieres sabiendo cómo juega el rival. Y eso cuando te enfrentas por primera o segunda vez contra un equipo es muy complicado y necesitas visión, que en este caso los chicos de Kumbak ahí tienen una carencia enorme, porque es que no tienen prácticamente nada. Eso. Vamos, de hecho, mira cómo baja ya por Yu y ese varón, es totalmente free. Pues sí, intentaba ya hacer Skuku un poquito la heroica, ¿no? Esto de saltar y llevarse el Nashor, pero sin visión. Es muy difícil hacer un smite a ciegas. No, tenía visión, tenía... No, pero tenía el ward. El ward rosa le estaba cancelando la visión. Tenía que teníamos otro... Vale, lo estaban tapando entonces, no. Exactamente. No. Pero sí, sí que es verdad que bueno, intentar eso con... Aún así el salto era bueno, si lo hubiera usado quizá un segundo o dos lo podría haber robado, pero el problema es que lo ha lanzado justo cuando estaba ya 500 de vida. Pero es muy difícil robarlo cuando una Lee se te lleva a 3 niveles y el smite es muchísimo mayor. Claro. Eso era o intentarlo ya por todo como queda o gastar todo lo que tenga. Bueno, y espérate ahora mismo que sí que están haciendo la desesperada, se mete Rakan, pero da igual, Yui tiene muchísimo daño, muere finalmente muere ahora mismo Blue Phoenix. Llega Wu, se lleva por fin la kill a 1004, se lleva la kill encima de Solulu Wu, que tiene que tirar al Zhonya, y ahora mismo debería estar siendo el equipo de Kumba, no pueden venderlo así de fácilmente. Llega Yasuo desde atrás, 4 jugadores menos de Kumba, inhibidor, y yo creo que si no terminan aquí ya... Deberían de acabar, vamos, de hecho bastante inteligente Wicker. ¿Qué ha hecho Wicker? Se creería que no había inhibidor, eso, supongo, y se ha metido ahí bajo torre como un campeón, porque otra cosa no... No, yo tampoco lo he entendido, pero bueno, pero sí. No te voy a engañar. Yo creo que antes de tirar ya este inhibidor, sí, ya deberían de haber cerrado la partida y... Hombre, es verdad que a lo mejor por si hay empate. Si hubiera empate, los objetivos también cuentan. Pero el tiempo va antes que los objetivos. Claro, entonces te interesa más cerrar la partida y tener 30 segundos menos y llevártelo ahí. Pero bueno, igualmente, partida que se lleva New Game. La verdad que considero que no les ha costado demasiado esta segunda partida. No, ahora es cuando se suele poner el Easy Tutorial, ¿no? Easy Tutorial, cuando jugamos contra jugadores de verdad, ¿no? Algo así, en plan de se me había olvidado que había metido Q para los bots. Pero sí, bueno, no han jugado bestia, no han jugado mal con Back. Lo que pasa es que eso, le falta un poquito de macro game que se ha visto, ¿no? Son gente que se ha visto por aquí, quizá en equipo le falta un poquito. Pero bueno, yo creo que... Se falta un poquito más de solidez como conjunto. Eso es. Yo creo que aquí un poquito de entrenamiento que tengan van a hacer mejor papel en otros partidos. Efectivamente. Pues bueno, vamos a hacer otro paroncito hasta aproximadamente las 8, que vamos con el último Bodos de hoy ya.
que nos enfrenta a New Game contra Twins Gaming. Ya el último BO2 de este grupo B, ya después de eso tendremos resultados del grupo B, sabremos quiénes son los tres que pasan directamente al suizo y quién pasa a ese grupo Foxtrot. Así que nada, nos despedimos por ahora, volvemos dentro de muy poquito con este último BO2 ya de la noche. Así que nada, señores, nos vemos dentro de nada 10-15 minutitos.